Estoy llegando procedente de Francia en un vuelo aquí en la Ciudad de México y me informan las autoridades migratorias después de tenerme varios minutos en esa oficina ahí llenando documentos y diciéndome que tengo que firmar documentos, que tengo una alerta migratoria, no tengo razón de que estoy aquí en la Ciudad de México, a ver qué otra violación a la ley quieren hacer en esta persecución política a todos los opositores. Estoy con mi esposa, está preocupada, estamos aquí juntos y por eso hacemos un llamado a todos a no dejarnos amedrentar, a levantar la voz y a luchar por México, no a la dictadura. Aquí me tienen, tiene más de una hora que me tienen aquí. Estoy yo, aquí me tienen, tienen mi documentación. Estamos alterando el cauce de esta diligencia. Sí. ¿Okay? Pero nada más si tienes el documento. Vamos a hacer lectura únicamente. No, porque estaríamos justamente... A ver, el documento, lo leo aquí contigo. ¿No? Este es un acta internacional. Nosotros tenemos un sistema que cuando pasa el pasaporte en el registro del sistema integral migratorio, bota la alerta a partir de los datos de su nombre, su pasaporte, la fecha de llegada, todo esto, ¿no? Pero usted viene de regreso de París a México, ¿no? No puede migrar.